llegar a amar como te amo a ti. Jamás pensé entregar mi vida entera o dar todo de mí por un pedacito de cielo que vi crecer dentro de mí. Calmar mis miedos, tu voz.
voz del amuleto que cuida mis inviernos, me da hogar y viento para avivar mi fuego. Quiero cuidar tu tiempo y tu libertad. Cualquier planta fue reverdeciendo en el tiempo de los aguaceros. Creció el amor espontáneamente, creciendo. Había un par de estrellas blancas en tus ojos negros y el deseo tiritaba ciego. Mientras tú y yo trepamos al cielo, creciendo. Volaban esas horas lindas llenas de palabras y el latir se hacía más intenso. En libertad nos enamoramos, creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda. El hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan. La vida y la hermanamos la piel y los labios, de modo que se incendió la sangre, creciendo. Y como paradoja loca se perdió el encanto, y de pronto el enamoramiento se nos vació, se quedó sin alma, muriendo. Es una anécdota curiosa que no sé explicarla. En lo simple de todo este cuento se hace patente el misterio humano, creciendo. Oh, 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 el amor llega alguna vez, pero no abunda como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan, la vida y la sal. Creciendo. Consejos que me dice mi mamá y todos los chistes que me hace mi papá. Tengo dos piecitos que me llevan a pasear y muchos deditos que me ayudan a contar todas las estrellas que en el cielo puso Dios
y en el pecho un corazón. Un corazón que late cuando me compran un chocolate. Un corazón que me hace cosquillas porque soy feliz. ¡Ay! Un corazón que brilla y hace rom pom pom cuando me acarician. Un corazón que tiene alas para subir. Casa tibiecita como el sol y muchos juguetes dentro de mi habitación. Tengo pececitos y me van a regalar pronto un cachorrito, como lo voy a mimar. Tengo tantos sueños, tantas cosas por hacer. Tengo tantas ganas de crecer y de aprender y pensar que todo lo que dice mi canción sale de este corazón. Un corazón que late cuando me compran un chocolate. Un corazón que me hace cosquillas porque soy feliz. ¡Ay! Un corazón que brilla y hace rom pom pom cuando me acarician. Un corazón que tiene alas para subir. Para subir. Un corazón que brilla, un corazón que hace cosquillas, es simplemente un corazón feliz. Corazón feliz. Un corazón que brilla, un corazón que hace cosquillas, es simplemente un corazón. Someday my prince will come. Someday we'll meet again to be happy forever, I know. A dream. Plenty. I got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I can tell. But for once it might be grand to have someone understand. I want so much more than they've got planned. A whole new world, a dazzling place you never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm
side to the blue corn moon. For whether we are white or copper skin, we need to sing with all the voices of the mountain. Need to paint with all the colors of the wind. And I'm almost there, I'm almost there. People gonna come here from everywhere. And I'm almost there, and I'm almost there. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And then we laugh and talk all evening, which is totally bizarre. Nothing like the life I've led so far. 'Cause for the first time in forever, there'll be magic, there'll be fun. For the first time in forever, at least I've got a chance. Let it go. Llena el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo. Las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón. Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son. Pa' que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados. Chocolate de la abuelita para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol. Arrocito con leche, para vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Oh, 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 oh. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Y esa niña que llevo dentro, se me escape el corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías se me antojan de corazón. Si me como a veces la vida, chocolate los sueños son. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol, arrocito con leche pa' vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Wow. Con sus amigos y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. El delfín de las palomitas, el calor para los raspados. Chocolate de la abuelita para el frío del corazón.
creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía.
sabes lo que quieres. Sí, mira el espejo, nada es más claro. Bello tesoro, no existe nada igual. Liberando sueños que guardas. Oh, sueña y vive tu historia, tu historia. Cada vez algo aprendes, aprendes. Haz la tuya, la historia es tuya. Sueña y vive tu historia, historia. Engrandearás tu historia. No hay nadie igual, no hay nadie igual, no hay nadie igual, no hay nadie igual. No. Y verás al fin, eres especial. Ah, ah. Sueña y vive tu historia, tu historia. Cada vez algo aprendes, aprendes. Haz la tuya, la tuya. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dame. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Nacieron todas las flores en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo el día de hoy de ser madrina de presentación de Yamilet. Gracias. Yo me llamo Yael Daniel Ramos Salazar y soy chambelán de Juquilita Yamilet y me siento muy contento. Gracias. Soy Rafael Morris Cariño, soy chambelán de mi
hermana. Gracias. Sonrían. Glorioso por siempre, Señor.
está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Buenos días a todos y a todas. Vamos todos a celebrar nuestra Santa Misa. Les recuerdo que estamos iniciando el año litúrgico y el primer domingo de Adviento, tiempo que nos va a preparar para celebrar la Navidad, como todos los años. Vamos a recibir a la niña Juquilita Yamilet, juntamente con sus papás, sus padrinos, sus amiguitos. Y vamos a darle gracias a Dios por la vida que Dios les ha concedido en estos 3 años. Sean bienvenidos. ¿Pasamos? ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos.
Carlos esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En este domingo Jesús nos convoca para comenzar con Él un nuevo año litúrgico. Hoy iniciamos el tiempo de Adviento y celebramos que Él viene constantemente a nuestras vidas. Y nosotros con el corazón abierto preparamos su venida llenos de gozo y esperanza. El inicio de este nuevo año litúrgico renueva el llamado a caminar siguiendo los pasos de Jesús. Como nos lo narra San Mateo en su Evangelio, que la palabra de Dios nos guíe, tenga el relieve y el valor que le corresponden en nuestras vidas. Desde la entrada que entre un niño, una persona desde la entrada. Comencemos la celebración como hacemos todos los años al llegar este tiempo, encendiendo el primer ciclo de la corona de Adviento como un signo que señala el camino hacia la Navidad. Vamos a recibir a este niño que va a encender la primera velita de la corona de Adviento. Seguimos cantando. Venme, Señor, no tardes, venme, te esperamos, venme, Señor, no tardes, ven pronto, Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor. En días futuros, el monte de la casa del Señor
será elevado en la cima de los montes. Encuentro sobre los, las montañas y hacia él conducirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas cortarán arados y de las lanzas poderosas ya no alzarán la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que te tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo, y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque dicen ustedes y decimos todos,
que Dios dijo, cuídate, que yo te cuidaré. Entonces tenemos que valorar la vida que se nos ha dado, que debemos de cuidarla, ¿no? Por eso siempre decimos, adiós, cuídate, adiós, que estés bien, ¿sí? Ya siempre tenemos que cuidar la vida. Pues en este contexto, hoy hemos escuchado la palabra de Dios, vemos cómo hoy estamos iniciando, juntamente con toda la iglesia, el tiempo del Adviento. La palabra Adviento, ¿qué significa? Venida. ¿Quién viene? Jesús. Vamos a celebrar la venida histórica de Jesús. ¿Qué significa la venida histórica? Pues ese Dios que se hizo niño, que se encarnó, ese verbo que se encarnó en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María y que nació rodeado, nació acompañado de sus padres y pues no sabemos si de sus padrinos, porque en ese tiempo no había padrinos. Acompañado de sus padres y rodeado de los animalitos, decimos, ¿no? ¿Por qué decimos que rodeado de los animalitos? Porque nació en un lugar muy humilde. Muy humilde. Pues ese es el Cristo histórico que vamos a celebrar su nacimiento, pero sobre todo nos vamos a preparar para celebrar su venida definitiva. Y decimos que Jesús siempre viene, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Nosotros creemos que en los ciclos del pan y del vino, una vez consagrados, ¿sí? El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero sobre todo nos vamos a preparar para su venida definitiva. ¿Cuándo vendrá el Señor definitivamente? ¿Lo saben? No, dice el Evangelio, pero no. Por lo tanto, sean ustedes como el padre de la familia, que si supieran a qué hora va a venir el ladrón, estuviera ahí pendientísimo, pero como no saben, está vigilando. Así también ustedes, estén vigilantes, porque no saben ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Pues vamos todos pues a nuestra celebración, vamos todos a pedir al Señor que nos conceda su gracia para prepararnos conscientemente para celebrar su nacimiento. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios nuestro Padre? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria? Sí. ¿Creen ustedes en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen ustedes en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos? ¿Y creen ustedes en la vida eterna? Sí. Decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre, Todopoderoso, que tanto ama al mundo, que le dio a su Hijo único, diciendo todos, te lo pedimos, Señor. Para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, oremos. Para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles y excluidos, oremos. Para que se acabe la guerra en Ucrania y en todos aquellos lugares donde hay conflictos, desórdenes y violencia, se restablezca pronto la paz y la convivencia, oremos.
para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, oremos. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, oremos. Pidamos también por las intenciones de la familia Guadarrama Morales a la Virgen María en acción de gracias por los 4 años de su hijo Esteban, oremos al Señor. También sigamos pidiendo por Juquilita Yamilet, que hoy está cumpliendo años, que Dios la siga bendiciendo, oremos al Señor. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te hemos presentado, concede lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Sentamos. El himno de tu gloria. Santo, santo.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En Juan, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, así Dios Padre, te potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, démonos todos el saludo de la paz. Dichosos ustedes que son los invitados a
esta comida del Señor. Toma tu lugar en mi interior.
acá. Yami. Sonríe, Yami. Ahora no estamos. Yami. Yami. Sonríe. Yami, sonríe. Sonríe. Esa, sí, así, pero. Sonríe, abra los ojos. Sonríe. Sonríe. Esa, sí, no te muevas. Hijo de Dios. Eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Rafa, sonríe. Yami. Sonríe, Yami, ve acá, Yami. 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 El centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy, de mi corazón. Jesús, el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy.
¿Quién? Hacete para allá, no te vengas, no, para mi costado parece un gallo de mojado pegadito, ocho nada más.
cuidadito, oye nada más, cuidadito, cuéntame no más. Sale a veranear, a bailar el sabaneado, no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral. Hay que ver a doña Inés a bailar, como zapatilla a la vez, que hace la cadera temblar. Fue el consejo que le dan a compadre Juan para bailar, hacerle para allá, terminando para el octavo carece. Un play remojado pegadito, guanche nada más, pegadito, guanche nada más, cuidadito. Sonar en la marimba se deposita.